Si sí que no hago mía la referencia ya de la, de la descripción de aquel acontecimiento como el referéndum ilegal. Para mí ya no era un referéndum ni en consecuencia ilegal, era una gran exhibición, una gran movilización política en favor de una determinada idea. Y sí, se usaron locales. se usaron. En aquellas circunstancias es importante recordar que la legislatura se había iniciado con una presión muy fuerte por parte de algunos sectores, ciudadanos y también de algunos partidos políticos, para que el Gobierno tomara iniciativas de carácter eh, nítidamente unilateral. En este sentido, hubo, hubo una crisis de Gobierno muy relevante en verano de 2016, en la que precisamente el presidente Carles Puigdemont tomó una decisión... Mmm, algunos dijeron una argucia, incluso parlamentaria, para desescalar en la tensión que había en aquellos momentos e incluso en la presión que había para que se tomaran decisiones unilaterales en Cataluña. La argucia o la decisión fue anunciar. Eh, por sorpresa para todo el mundo, incluso para, para buena parte del arco parlamentario, que el gobierno iba a trabajar para conseguir que se convocara un referéndum. Recuerdo el eslogan que utilizó en aquel momento el presidente Puigdemont, estamos hablando de la crisis de gobierno de verano de 2016, referéndum o referéndum. ¿Qué quería indicar el presidente Puigdemont? creo interpretarle correctamente, y todo el gobierno con aquel eslogan referéndum o referéndum, que desde aquel momento se iba a intentar acordar algún tipo de consulta que permitiera a los más de dos millones de catalanes que consideraban, que consideran, creo todavía hoy, que el consenso constitucional se ha roto, que eh, a través de algún tipo de votación se podía o actualizar poner al día este consenso constitucional o, en algunos casos, legítima, legítimamente defender su derecho a la independencia. Bueno, lo digo, eh, disculpe, no quisiera no, no, haberme no, no, ido, sí. pero el contexto en el que efectivamente se aprueba la ley de referéndum y, 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 y los decretos que se derivan de la ley de referéndum tiene que ver no con resoluciones del Parlamento, que efectivamente habían sido suspendidas por el Tribunal Constitucional, sino por una lógica gubernamental en la que precisamente intentábamos... tensar la cuerda, pero que no se rompiera, y buscar la manera de ir encauzando un sentimiento ciudadano que era de realmente cívico, pacífico, reiterado y muy persistente.